No lo veo. Ya estamos aquí de vuelta. Vamos a empezar de nuevo con este. Tonto sobre encargo. Seguimos con este grupo Foxtrot. Tenemos ahora en el stream principal Kumbak contra Team Sololuz. Volvemos a ver los chicos de Team Sololuz que van sí. Ya 1-0. Kumbak que finalmente perdía en su enfrentamiento contra Stone Riders. 0-1. Se le complica ya desde primera una instancia. Una partida muy chula y con muchas kills, Sheffield. La verdad que ha sido muy intenso. De hecho, ha habido más kills que minutos de partida. Ha habido más kills que minutos de partida. Algo curioso y algo divertido. Ha sido algo curioso de ver. Así que vamos ya mismito. Tenemos los jugadores, nos cuentan, los tenemos en sala. Va a empezar ya mismo esta partida. A ver si Kumbak consigue poner la primera victoria o si por el contrario Team Sololuz son los que finalmente se imponen y se imponen 2-0 ya. Pues un 2-0 sería algo muy bueno para los chicos de Team Sololu, el venir ya con la confianza. La primera partida del día la han ganado, a ver si la segunda también o se le resiste un poco. Pues eso solo vamos a ver ahora en cuanto que comience. Recordamos a todos, ahora tenemos este partido, luego tendremos un tercer partido que creo recordar que era, creo que es también otra vez Team Sololu contra Stone Riders. Correcto. ¿Correcto? Correcto. 12, 12, 1. Terminaría a las 2. Hacemos un paroncito de 2 a 3. Hacemos un paroncito para poder comer, sí. Para poder comer todo de 2 a 3. Y luego por la tarde tenemos de seguido Tilted Crew contra todo el resto de equipos. Todo. Así. Pa, 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 pa. Que de hecho han dicho que vienen para llevárselo todo, Vienen para llevárselo todo, dicen. No se sabe si puesto o comprado, pero todos se lo llevan, ¿no? A ver cómo van a hacerlo todo, la verdad, porque tienen un papelón que resolver, pero tienen, juegan un poquito con la ventaja, ¿no? De que han visto todo lo que han jugado antes, sí, todo lo otro equipo. Sí, la ventaja, de hecho, nos han dicho que están pendientes de los partidos estos, pero... A ver cómo lo plantean todo, ya te digo, inicialmente, muchas ganas de ver cómo termina este grupo. Foxtrot tiene ya por fin ese suizo resuelto, a ver si finalmente ya podemos anunciar ese formato del suizo. ¿Qué te pasa? Que quiero que me cambie la cámara de realización para poder estornudar, que no puedo, y sonarme los mocos. Gracias, ya, ya realización. Ya ahí lo tienes. Vemos por parte de Kumbak, van de Maokai, y por parte de Team Sololuz, van de Gragas. El van de Gragas, yo pienso, va prácticamente 100% orientado a que no puedan, a que pueda jugar Zack tranquilo. Van de Chogas por parte de Kumbak también. A ver qué van a ganar a Team Sololuz. Galio. Quitan Galio, me parece bien. Sí. Hemos visto que Draco la verdad que lo juega bastante bien. Además es un pick muy bueno. Era prácticamente los mismos bans que han hecho en las partidas anteriores. Así que a ver cómo lo van haciendo todo. Cómo lo van planteando los chicos de Kumbak. Tienen el último ban. Van de Tristana. Se la quitan a Hermet. No me parece mal. No, Tristana me parece un pick muy fuerte ahora mismo. Aparte de un personaje fácil de usar que los jugadores no le pueden sacar más que un partido rápidamente. Sí. Así que quitarle y denegarla me parece bien. Te obligas a que... Es verdad de que no va a tener... Mándese Juani Orn abierto. Eso te iba a decir. Te iba a decir, ha baneado Tristana. No. Te iba a decir, ha baneado Tristana. Obliga a que baneen no. Orn o se Juani para que tú no te lo piques. Pero deciden que no. No, no, Graves, te digo una cosa. Sí, venga, dime. Te digo una cosa. Venga, dime. Cucu con Graves. ¿Y quién te dice que va a ir para Cucu? Va a ir Graves para Cucu. ¿O no? Sí. ¿O no? Sí. Hanna, prioriza el equipo... Uf, realizaciones. Muy forzado. Apretado pero justo, ya sabes cómo sigue el refrán. Vemos ahí el pick de Janna por parte de Team Sololuz. Que te diga realización cómo sigue. Por parte de Team Sololuz. A ver, cómo vale, lo va no rimaba. No, no rimaba, vale. Vemos ahí el pick de Kaylin. Otra vez para Hermet. Error de draft, no creo que sea, porque la verdad que Kaylin no, es un personaje. A ver, usable. Es lo que decíamos antes. Pero ¿cómo ha visto Hermes cómo ha jugado Kaylin antes? Y es que además estábamos hablando por aquí con otros chicos y decían que la Kaylin de Hermes es muy buena. Es que lo que decimos, en plan, el personaje, pues no, hay otros personajes que a lo mejor nosotros decimos que es mejor, a lo mejor como Sivir, decimos tal Tristana, aunque en este caso estaba baneada, y decimos Chaya, pero... Twitch para Morrison. Pero lo viene ya de jugarlo. Sí. Pero también está el factor de lo que tú hayas entrenado con ese personaje, aunque no sea el mejor tiempo, y de nuevo, nules con Zac. Nules con Zac, siempre que pueda lo va a coger, la verdad que el que jungla no sea lo mejor. Pero si es con lo que ellos se sienten cómodos, no puedes decirle que no. No. Y además ya lo hemos visto antes que realmente, Zac, aunque siga sufriendo en el early, luego su late game sigue siendo igual de bueno. No. Sí, y es verdad de que sufría en el early, a lo mejor porque se enfrentaba a Syndra y le metía varias partidas para no, torre. Me refiero al personaje en sí, no la partida. Partidamente fue por fallos pequeños mecánicos, pero el personaje en sí, el early que tiene ahora mismo es muy malo. Sí. No, y no limpia la jungla rápido, le han bajado eso, es que le nerfearon. De hecho, el poder, te digo una cosa. Mira, si quieren... de hecho. Viendo lo que ha pasado en la partida anterior, decide manejar Syndra para no haber sentado problemas. Sí, para quitársela a ese Kaiser. Bueno, se la quitaba, se la podría haber quitado a Kaiser. En este caso se la podría quitar a Draco. Ya han visto que es bastante peligroso ese Syndra. Van de Leblanc por parte de Kumbak. Van de Shen. A las fuerzas, una cosa muy bonita. Y es que Kumbak tiene que manejar Orn. Orn
Es que te iba a decir yo, o lo banea o te lo piquea, es que no tiene nada. No, más. No, no, es que tienen que banearlo, porque como lo dejan abierto, se lo va a volver a coger otra vez. Claro. Fran, o sea, que es que esto es un poco. A ver cómo lo van haciendo todo, a ver cómo lo plantean todo, pero te digo, tienen que banear. ¿Vale? Pues son de gratis. Ornar. Bueno, a lo voy a decir bien, ¿vale? Ornar. Genar. O sea, tiene que coger Nar, es que. No puedes no cogerlo, es que ahí lo tienes. Es que se lo tienen que coger, es que el único country que queda disponible para Ord es que tienes que jugarlo. Sí. O sea, no tienes que jugarlo. De todas maneras, es una buena fuera online, teniendo a Lulu, teniendo a Twitch y Graves, te va a venir bien un Genar que pueda posicionar al equipo enemigo. Sí, pues Graves no lo va a hacer un poquito tan, que Graves lo va a hacer full letalidad y a lo mejor el que te puede fastidiar un poquito es a Hanna con ese disengage, está que aparte puede fastidiarte mucho el posicionamiento, pero tienes esa Orianna que acabas de piquear que te puede venir muy bien, le pones la bolita a este Genar salta, se transforma, tira la ultimate y él tira otra ultimate y ya está. GG World Player. Efectivamente, falta solamente el mid laner por parte de Team Solo Luz, falta solamente por picar ese último personaje, a ver qué es lo que van haciendo, a ver cómo lo plantean todo. Corki sigue abierto. Bran. Para medio. O el Bran de Kelos. Bueno, tú también. No hace falta más fibra. Bran para medio. Sí. Realización, por favor, ¿eh? No me gusta. Bran medio contra Orianna. Sí, es verdad. A ver, vamos a fijarme. Y es verdad que le va a venir muy bien porque la única frontlane que tienen es Gnar. Y si le metes la ulti y la piroclastia a. Piroclastia, vale. Creo que era en inglés, el español. Sí, sí, sí. La ultimate de Bran. Si le metes la piroclastia, va a rebotar atrás. Vale. Y sí, ya. Y no, y si tira para atrás, luego tienes la W, tienes vale, el pilar sí, de llama sí, y demás. Vale, pues sí, puedes sí, pasar la frontlane fácil, pero. No. Lo sigo viendo muy arriesgado el pick. ¿Con el limpiar te lo quitarías? ¿Cuál? La ulti de Bran. No, porque no es CC. No, claro. Es un skill, sí. O sea, un skill, es un proyectil. Sí, te quita el prender, ¿no? A lo mejor. Te quita la parte de la pasiva, te la podrías quitar, sí. Pero creo que tampoco te lo quita. No, tampoco. Creo que tampoco. Poco limpiar eso. Poco limpiar. Pues si no te quita. Es que. Ya limpiar no es lo que era. No, ya es verdad. El limpiar antes era mucho mejor. Y el ESAO. El ESAO bueno, antes. Lo del ESAO. Antes era 40, 50. ¿50? Ahora es 30, antes era 50. ¿Era que no era 45? No, 50. 50% menos de daño, Y reducía armadura y resistencia mágica. De hecho, había un momento en el que había varios SAO en la partida. Sí, había. Era común, realmente, sí, el coger. De hecho, lo común era que el carry jugara con SAO y el support jugara a prender. O sea, sí. Digo, que había. Cuando no se jugaba tanto el teleport en top, sí, es verdad que era una cosa prácticamente obligatoria. Lo que sí que estamos ya obligados es ver esta partida. No, eso ha sonado muy mal, pero bueno. Ya la tenemos cargada, ya puede empezar la partida. Quiero ver una cosa. Producción, enfócame a Bran. Perfecta la King. 9 de 10. La de 10 de 10 es la de zombie. No, pero la de arcade está brutal. Mírala. Es muy temprano, Rafa. Tenemos que distraernos con algo. Pues bueno, finalmente va a ser Cucu medio. Se han puesto el smite para poder empujar la línea un poquito más rápido. Y ahora va a ser jungla, finalmente. Van a querer ahí jugársela un poco, ¿no? Simplemente la broma de que están ahora mismo en medio. Tengo ganas de ver el Grace de Cucu. No lo he podido ver todavía. Y tiene mucha fama. Y yo quiero verlo. ¿Tiene mucha fama? Tiene mucha fama. Pues si tiene mucha fama. Hombre, yo espero que esté al nivel suficiente en esta partida. Yo creo que. Deberían de darle también un toque de atención a Team Solo Luz, ya tiene una victoria, deberían darle un toquecito en plan, señores, no confiéis, tenéis que tener en cuenta que nosotros seguimos aquí, venimos a pelear, igual que vosotros, y responder. No puede ser esto un paseo para el equipo de Team Solo Luz. Efectivamente, Rafa, tal y como comentas, así que a ver, ¿cómo lo plantean todo inicialmente? Por setup. A mí me gustó mucho más la Team Solo Luz, hay muchos power pick juntos, pero es verdad que la de comeback no se queda atrás, es decir... Para matar a Twitch vas a tener que echarle ganas, porque tienes que pasar por Gnar, tienes que pasar por Graves, tienes que pasar por Orianna y por todo lo de Lulu. Pues sí, tienes que pasar por muchas cosas para llegar y... No me he enterado muy bien de lo que vas a hacer. No te preocupes, luego te lo explico. Ya empezamos con la partida, ya empieza ahí el... Todo el asunto. ¿Esto? Era un chiste aceptable. No vamos a decir que era bueno porque no lo era, pero aceptable era por lo menos. Lo dejo tan de creer, vale.
a ver cómo lo van haciendo todo, ya te digo, inicialmente. Janna, que empieza con moneda, Lulu, que empieza otra vez con moneda, y aquí yo, con Lulu, sí que te digo que tienes que empezar con daga. Sí. Tienes que empezar con daga porque en el momento en el que pokeas mucho, ganas mucho oro, regeneración de mana más elevada que con la moneda, y muy importante, cuando completas la misión, te mueves más rápido a la hora de poder hacer un engage y ayudar a que tu carry se mueva más rápido. Sí. Era mucho mejor opción que la moneda, pero eso no implica que la moneda sea mala. No, la moneda está bien. La moneda está bien, Chefi, la moneda está bien. De hecho, cuando le están cogiendo tantos supports diferentes es porque la moneda, oye, respétala, porque está correctísima ahora mismo. Una botlane que en principio yo diría que la de Twitch debería estar presionando un poquito más. No. En el sentido de, tienen Lulu y aún así Lulu es la que está fastidiada, ¿eh? Sí, en eso sí te doy la razón. Ya te digo, la botlane de Combat tenía que ser ligeramente más agresiva, pero no tienen por qué jugar agresivo. Es decir, ambos jugadores lo que buscan es escalar. Sí, es verdad que Team Solus lleva una botlane un poquito más ofensiva, ¿no? Con ese heal, ese curar y esa extenuación. Pero... no tiene por qué ir por delante necesariamente. No, pero sí que el que tu support, que sea una Lulu, esté más tocada que la Janna enemiga o que el carry enemigo, ya me está diciendo un poquito que no está, estos tradeos no están saliendo bien para ellos cuando Lulu es la especialista en eso. Es que no deberían de salir bien inicialmente porque, porque él sigue teniendo rango. Tiene el rango y potencia los autoataques con el escudo Janna. Sí, no digo que no. Bueno, así Lulu pokea mucho, ¿eh? Sí, sí, pokea mucho, pokea mucho. De hecho, no ha gastado ninguna poción ahora mismo, sigue teniendo las 3 pociones que te da para comprar el oro inicial. Me parece que van bien. Bueno, y espérate. Espérate, Rafa. Mira, sí, porque llega Zack, ¿eh? Mira quién llega. Pero espérate que tenemos doble ganqueo. Llega ahora mismo Cucu. Llega, le aplica todo. Por favor, cámara, no te vuelvas loca. Ahora mismo no me hace falta Morrison, que está ahora mismo colocado recibiendo daño. Blue Fenix, que se me ha no pasa nada. Ahora nos va a cambiar la cámara a medio. Creéis que se come el combo por parte de Bran. Le mete el stun, pasando a la pasiva. Le hace mucho daño. Ha tirado Flash Bran. Sí, ha tirado. Ha tirado Flash Cucu, pero no han gastado nadie más nada. No, hombre, han gastado un pequeño otra vez. Summoner Nule, que ahora que se podía ver con Cucu. No puede. O sea, como se meta con Cucu, muere automáticamente. Graves en uno contra uno y en jungla. Ya ves, pega a la pared además, ¿eh? Pega a la pared, le hace muchísimo daño con esa explosión de la Q. No hay que subestimar el daño al principio. No, pero bueno, estaba por ahí, podría haberle pegado algún sustito. Esto que simplemente es un intercambio de summoner, lo que veo ahora en la grita en los primeros minutos. El marcador de kill que sigue estando a 0 Sephiroth. Y el primer dragón, dragón infernal, dragón de fuego, dragón que te aumenta el daño y el AP. Efectivamente, te dan un porcentaje de daño y AP, poder de habilidad extra. Y por ahora, ventaja ligera en el marcador para Kumba de la diferencia en farm. Muy ligera, pero ventaja. Sí, un poquito de ventaja. Ahora encima va a tener una oleada bastante grande Twitch. A ver si es capaz de llevársela entera o si se le van a quedar medio unos cuantos minions. En principio, no le van a hacer mucha presión, así que tampoco va a perder mucho minions. Debería de llevársela entera. No, de hecho, fíjate que ya está Lulu ahí un poquito pokeando, ¿no? O sea, golpeando esos minions para que pueda matarlos con el torretazo. Con lo cual, es bueno. O sea, va a coger una oleada bastante grande. Además, han friseado mucho porque la oleada ha tardado en llegar, con lo cual ha permitido. Dominion, efectivamente, ya han pedido dos minions y llevan 9 minions de ventaja frente a esta Caitlyn. Con lo cual, te sale la jugada redonda. Ahora, por temas de canqueo, sí que hemos visto un early gun por parte de ambos Junkas, pero me falta un poquito, ¿eh? Me falta un poquito. Es verdad de que está Genar presionando muchísimo. Ahora es Modus el que quiere ponerse por aquí a presionar a Nule, que no esté tan cómodo en los picuchillos. No sé si al final ha logrado robarle algo o no. Pero creo que no, creo que simplemente le ha molestado un poquito los picuchillos y ha dicho, oye, que tenemos visión de ti, ten cuidado por donde te mueves. Efectivamente, así que a ver cómo lo van planteando todo. Que viene la visión del equipo de Kumbak en la parte de arriba de jungla. Sí, tiene visión ahí en los picuchillos para tener un poquito más controlado a Nule. Así que lo que tiene que hacer es una visión en el tribut para ver si se acerca para gankear, ya que la presión que está haciendo Genar ahora mismo es muy grande. Pues sí, la verdad que es que es un poco... es un poco fuerte, pero es que normal, es que lo que tienes que jugar con Gnar. Orr no puede golpear a melee, o sea, no puede golpear a distancia, perdón. Le va a sufrir mucho, con lo cual es normal que te la juegue. Sí, sabe muy bien controlar la visión Gus. Gus, un jugador que ya conocíamos de la primera temporada aquí en la Liga Survival. Y que, hombre, le vemos con muchas ganas, con mucha ilusión y con ganas de marcha, con ganas de pegarse, con ganas de venirse arriba. Efectivamente, la verdad que está ahora mismo Gus con muchas ganas de entrar a esta segunda temporada de Survival. A ver cómo lo van haciendo todo. Ya digo, inicialmente una partida muy calmada, ninguno de los dos equipos está arriesgando. Sabe que este segundo partido de ellos es muy, muy importante porque se están jugando muchísimo. Sí, se juegan muchísimo. Team Solulu, en empezar con dos victorias es muy grande. Ahí las caderitas de Modus, qué bonito como las hacía. Salto de Nulek, Instaflash.
tenía que hacerlo. O sea, si se comía el salto, tenía el combo entero Warbook y lo hubieran matado. Sí. El combo de Warbook junto a ese Nules, que podría incluso también meter las manos locas, diría directamente una kill y primera sangre para el mid laner del equipo de Team Sololu, y esto no les conviene. Pues sí, a ver cómo lo van planteando todo inicialmente la partida. Repetimos, calmada, 1000 de oro por delante que tiene ya los chicos de Team de Comeback, perdón. Con esa diferencia en farm sobre todo, 10, bueno, 13 en top. La jungla se ve la por detrás, pero es que fíjate, Draco, la diferencia que le saca a Bran. Es que le saca 30 prácticamente. Sí, nos pone aquí realización, que está atento a todas nuestras peticiones. También el oro de la partida para que pueda hacerlo y pueda ver cómo se están manejando. Y te iba a decir, Sefil, hemos visto un plan ya un poquito a ese Nule gankeando a lo mejor un poquito más que ese Grave. Cucu, que a lo mejor se haya quedado un poquito retrasado. No, realmente lo está haciendo. ¡Uy, qué bonito! Vale, ¡espérate! Primera sangre, que no nos daba ni tiempo. Estábamos aquí explicando un poco y hacía ahí un poquito Draco. El pim-pam con Orianna y primera sangre que se llevaba. Shockwave y ya con el último autoataque se llevaba esta primera sangre para Kumba. Se estaban poniendo por delante y ya con esto terminan de despuntar. Pues sí, terminan de despuntar y lo que tú comentabas de Cucu. Realmente no viene mal. Grace, tiene en cuenta que el problema que tiene es que necesita varios objetos para empezar a ser realmente útil. Si tú ves que tus líneas realmente por farm vas ganando, porque por farm vas ganando todas las líneas, y en presión no tienes nada, ¿qué queréis armar? Hombre, teniendo en cuenta de que ahora encima has conseguido esa primera sangre con Modus en medio, ya encima te viene lo bien para decir, bueno, va a aguantar en línea, ya va a estar cómoda, ya una línea menos de la que me tengo que preocupar por ahora. Efectivamente, y bueno, sabiendo que Bran no tenía flash, es que realmente Orianna le puede reventar sin problema. Sí. Ahora el tema del bot sí que está sufriendo un poquito Morrison, tampoco mucho para irse de línea, simplemente pues le están tocando un poquito la cara, midiéndose un poquito los lomos, como se suele decir. Está Zac por la zona. Sí, está Zac llegando, a ver qué plantea, pero no se mete, se va a hacer ese cangrejo y va a pasar un poco de la vida. Podría intentar hacer un ganqueo, no, mira, vaya al medio de nuevo, vaya al medio, está pingueando, no le es que llega por la zona, va a cargar y el salto. Cara de la cosa de flash, No, no, pero se lo ha liado muy bien, Modus se lo ha visto venir. No, no, no se lo ha olido. Es que se ha movido a poner un Warren Pick cuchillo y ha coincidido. ¡Ah, mira! Sí. ¡Qué suerte tienen algunos, Esto no me pasa a mí. Yo voy a poner un Warren Pick cuchillo y me encuentro al jungla, me encuentro al top, me encuentro al bot, me encuentro a todo el mundo. Pues bien, que fíjate, esperando, Nule que carga el salto. Salta ahora mismo, llega ahora mismo Graves. Ahora sí, ahora sí, ahora sí le pueden hacer daño. Es un poquito el momento de Graves, pero no se la quiere jugar. Pero llega la Q, llega todo, lo falla. Se hace ¿Cómo se llamaba? Padrinoski. No, el que... Búscalo en YouTube. El Graves que fallaba todo en el campeón bot. Vale, creía que te decía... Ay, ¿quién era el Super 3? Yellowstar. No, pero eso es cuando lo haces con 3. Graves es un Padrinoski. ¿Sí? No, es que no, no me acuerdo si lo he visto, tío. Te lo voy a buscar aquí mientras un poco, coméntame un poco. No tengo datos. Pues te comento que te ha llevado la kill así de rápido y el que se puede ver en problema es Nulek. Nule cara sufriendo muchísimo, tira el flash, la bomba de humo que es buena, salta lo oculto para separarse de ellos. Dos kills que tiene el equipo de Kumba, cara sufriendo un poquito Gus, pero oye, dos kills ahora y dos kills que caen sobre el mid laner de Kumba, Pues sí, la verdad que ahora mismo Draco 2-0 que lleva la partida, muy, muy bien que va ahora mismo Kumba. Saben lo que tienen que hacer, saben lo que tienen que jugar y lo están haciendo. Sí. No tiene más, Saemlan que tienen que ponerse por delante ahora, antes de que esto se les despunte. Muy bien respondiendo en los ganqueos. Muy bien ahora también Modus. Yo creo que no se puede decir nada a este chico. Está haciendo una fase de línea de 10 con Orianna. Una fase de línea que en principio, con Bran y con Zac, con un poquito de campeo, se te podría haber girado en contra, pero no está haciendo así. No, pero es que da igual, luego Orianna escala mucho mejor que Bran. Pero no por nada, sino que Bran necesita que todo sean 100% skillshots que tienes que dar. Necesitas que des por lo menos dos. Es que no tienes mucha más historia. Es que a mí no me parece del todo lo mejor. Y espérate. Bueno, dos no, porque uno no es skillshot. Espérate, Rafa. ¿Lo estás viendo? Cucu va a hacer honor a su nombre. Cucu va a hacer honor a su nombre. Cucu va a hacer honor a su nombre. Busque, se tira para adelante. No. Llega ahora mismo el desplazamiento por parte de Fran Luque, pero ya no está, puede forzar nada más. Es que no puede forzarle nada. Es verdad de que On aguanta muchísimo y no solamente eso, sino que estaba relativamente cerca de la torre con el cargar hacia adelante, pues ya se ha ido, así que no tiene miedo mucho más. Aún así, intenta ajustar un poquito más el jungla de Kumbak. Y están viendo cómo se está haciendo este dragón infernal. Nule, que está también un poquito tocado. Llega Blue Phoenix para fastidiarle. Cancela, saltaba. Espérate, 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 espérate,
el rebote, que va totalmente sobre una persona, le tiene también la última, el Lulu, flash hacia afuera, se quiere llevar el Drake, se lo lleva el equipo azul, y mira cómo el daño de la última de Goku, Nulet que puede caer, Nulet de nuevo se salva a nada de vida, al final el que acaba cayendo era esta, Lulu, se dan la vuelta por Goku, pueden conseguir la kill, cargaban, llega, mira cómo lo hace el daño Bra, esta kill se la queda Warbuff, uf, que llegaba tarde la pelea, y puede verse en un problema, el salto de Nulet, ¡qué rompe, qué bien se sincronizan estos jugadores, llegaba Morrison un poquito tarde, pero a tiempo para llevarse! Tres kills para el equipo de Comeback. Se llevaban también ese dragón infernal, así que sale mejor esto para ellos, ¿eh? Sale perfecto, es decir, se ha llevado prácticamente la... No, se ha llevado más. No, se lleva las mismas kills, se ha llevado, se ha llevado cada uno. Tres se ha llevado Comeback y Team 2 se ha llevado Team Solus. Y encima, Comeback se ha llevado el dragón infernal, o sea, has transformado esas tres... Bueno, has transformado ese objetivo al final en tres kills, con lo cual es súper rentable. Sí. Súper rentable. Hombre, que piensa de que se ha llevado una kill más y un dragón. Es que qué más rentable hay eso. Encima primera torreta, ya es lo que te queda. Pues sí, la verdad que ya hubiera sido el tradeo perfecto, pero bueno. La acaba de hacer Draco, que le ha dado 100% la vuelta a la partida ahí con ese combo. Sí. O sea, no es una forma de hablar, es que le ha dado 100% la vuelta. Sí. No hay nada que decirle, en plan de 10. Te quiero decir una cosa, el siguiente dragón, realización, ¿de qué va a ser? Sorpréndeme. Sí, porque en el fervor de la batalla no hemos dado cuenta. Dragón de Océano. Pues... Meh. Para lo que podría haber sido. Meh. Realización, me entiendes. Ahí está, realización. Tú sí que me entiendes. Se buguea esta skin de Twitch. Mira, parece que está cojo. ¿Te has dado cuenta? Cuando se mete invisible. Es muy estúpido. Pero bueno. Es que me he fijado. El hacer el silencio incómodo me encanta. Hacerle un silencio. Cuando alguien hace una broma, aunque sea buena la broma, ¿eh? O sea, algunos me dicen, me han contado chistes que yo me estaba riendo y me quedo callado en plan, retírate. Sufre un poco. Vive en tus carreras lo que es esto. Pues a ver cómo lo van haciendo, la verdad, que la partida que se vuelve a pausar un poquito más. Heraldo, que está en juego, le quedan 4 minutos largos de duración, podríamos decir. A ver cómo lo van haciendo todo, pero yo digo, inicialmente la partida realmente calmada. Le voy a hacer una pregunta a producción. A realización, vale. ¿Podríamos poner en los partidos el número de victorias que lleva cada equipo? ¿In-game? Porque Team Solus lleva una victoria. ¿Podríamos poner que van ya 1-0? O en plan de que ponga, por ejemplo, 1-0 por equipo. ¿Podría ser posible para que no sea más orientativo de cara a todos los que están viendo todo? Podríamos, pero bueno, ya ahora lo puedes hacer tú si te da tiempo de mirar esta partida. Si no, ya para la siguiente, pues ahí tomamos un poquito de nota. La verdad que la partida, repetimos, cansada. Y fíjate la diferencia en farm entre los junglas. Entre los junglas también se está despuntando un poquito en top. El Heraldo, que se lo acaba de hacer solo este Grey. Nulet, que va a meter en problemas a Morrison, rebotemos. Flash, en el momento justo. Y espérate que se la puede liar Hermes, que tanqueaba un poco. Tiene todavía el as en la manga disponible. Si Twitch se muestra, lo puede hacer, pero creo que no se la van a jugar. No, se van a llegar a nada. Llega la show y trata de meterle combo. Llega Warbu, espérate que llega el daño colateral por parte de Grey. La ultimate. Quieren golpearlo. Activea. Se meten bajo torre, le llega todo. Cucu, que se lleva la kill finalmente de este hostia, el Warbu. Y tradean kill y torre por primera torre. Ese es el problema. Pero ese es el problema. Si lo hubieses hecho un poquito antes, si no te hubieses hecho los picuchillos, si en vez de haberte hecho los picuchillos directamente hubieras tirado a matar a este hombre, hubiera conseguido esta sangre y encima la primera torreta. Al final la primera torreta se la ha quedado el Team Solus para remontar un poquito esta diferencia en oro. Una ventaja, bueno, más que una ventaja, espérate, ahora te lo comento. Que Orianna se puede haber visto un problema. ¡Madre! ¡Daño, niño! ¡Madre mía, daño! Esto es como lo típico, ¿no? Que vas andando por el pasillo y piensas, voy con las chanclas, me puedo pegar un golpe en el dedo, chico, pero seguro que no duele tanto. Duele. Yo tenía un peor el tema de confiarte con los calcetines. Cuando te ponen un calcetín para ir por casa, los calcetines, te ponen los calcetines simplemente, en plan, bueno, ya con los calcetines como si fuesen zapatillas. Sí, ahora lo íbamos a jugar. Y te pegas un esquinazo, o como te pegues un derrape. Yo me he pegado por la. De hecho, después que te plantas por la noche, a mitad de la noche, para ir al servicio, iba con calcetines y me he pegado una de hostias. Sí. Y bueno, ya lo que nos comentaba producción, ahora sí. Tenemos los resultados de cada equipo, la verdad que les va, para todos aquellos que se unan al streaming un poquito después les va a venir muy bien porque van a saber todos los resultados en el momento. Muy atento producción, si es que hay que ver qué bien nos trata producción y qué bien nos trata la gente que nos vende desde fuera. Sí, qué bien.
Y qué maltratas por producción, pero bueno, yo te quiero producción, te invito a la fruto seco. ¿Sí? ¿Y a mí no? Te invito con mi compañía, ya con eso te tienes que dar por pagar. Pues madre mía, me tendría que salir a devolver. El caso es... estamos viendo cómo se está decantando un poquito la balanza de la partida para el equipo de Kumbak. Kumbak ahora mismo muy potente que está esa Oriana que lleva 70 de farmeo por delante. Nulek ahora que tira el rebotemo para desplazar un poquito a Bran. Le tira y... ¡ay! El daño por parte de Bran, que no se veía la ultimate que le rozaba a Nulek, pero no llegaba por muy poco. ¡Uy! El daño este, espérate, espérate. Que mira quién viene. Le tira, le levanta, pero no hay nadie por la zona. El único que estaba por la zona es Stredin. ¡Madre mía! El daño que acaba de comerse. De nuevo le deletean toda la vida, simplemente con Oriana, ¿eh? En plan, papá, fuera. Ya está, de free. Pues sí, un poquito de comenta y encima además esta rotación a todos por parte de Morrison. Torreta que se llevan 2-1 en el marcador de torretas. Se le empieza a complicar aquí un poco todo el asunto a Team Solo Luz. A Team Solo Luz, ¿eh? Empezaba mucho. Muy bien la partida, pero se le empieza a poner cuesta arriba, ¿eh? Como no responden a tiempo. Mucho, de hecho, mira la diferencia ya en torretas incluso. Es que le están llevando, ya han llegado por parte de medio hasta la base. Han tirado justo ahora otras 3 torretas a una en el marcador de este. En cuanto a dragones, un dragón infernal el que tiene el equipo de Kumbak. Y en cuanto a kill, 6-2 en el marcador. Pues sí, porque lo que tú comentas, vemos que en el stream secundario ha terminado ya la partida. Si nos puede comunicar el compañero el resultado, lo decimos por aquí. Stone Rider ha ganado. Ah, The Last World. Oye, Stone Rider, 2-0. 2-0, ¿qué marca? 2-0. 2-0, más cerquita de esa victoria. Espérate, que mira quién está aquí para defender la torre. Es Brand y es Zack. Se puede tirar hacia adelante, carga el salto. Modo se puede ver en problemas. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Madre mía, el combo! ¡Madre mía, el combo! ¡Lo acaba de hacer muy bien! ¡Mano Laca también! ¡Que tira hacia la pared! ¡Oh! ¡Acaba de poner a su favor! Módulo lo ponía a su favor con esta ultimate. Aún así no aguantaba lo suficiente. Caía, pero por muy poquito. Tira el montón, Hanna. Se salvaba Good por muy poquito. Casi le dan la vuelta, ¿eh? Y no tira el heraldo. Así que esta torre ha caído ya. Espera, espera, que está Cucu también. ¡Uuu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 
una fase espectacular. Ahí están ya también ganando un poquito la visión en ese varón Nashor. El equipo de Kumba, que es verdad que a la mínima que cualquier objetivo puedan decir una kill, una torreta, pues responden con varón y terminan partido. Efectivamente, así que a ver cómo lo van planteando todo. Inicialmente la partida, que está muy, muy favorable para Comeback, no deberían de tener problema en cerrar esta partida si siguen jugando tal cual han estado jugando antes. Así que a ver cómo lo van planteando todo. Inicialmente la partida que pinta realmente fácil para todos. La verdad que Comeback lo tiene en su mano. Sí, ahora mismo lo tiene muy, muy cerca. Lo tiene ahí la victoria ya en la palma de su mano, la está oliendo, ese fin la está oliendo, y esperemos que esto no sea lo que origine un throw, que muchas veces sucede, ¿eh? Pues sí, la verdad que es un poco lo que tú comentas, Rafa. Ahora mismo la partida, salvo que Kumba cometa un throw, cometa una call mala, haga algo mal, se le complica. Espérate, aquí viene, llega el stun, llega el combo, Freddy se ve, llega el modo medio, todo llega también, se lo lleva todo. ¡Hostia, el Warbook, el daño que tiene! ¡Joder, qué mal suelto! Manos locas, perfecto, manos locas, rebotemos que no impactaba, pero por muy poquito. Ganaba un poquito de tiempo Nule, pero no es suficiente para que llegara el resto del equipo. Aún así, es lo que te estaba diciendo, esto podría girarse en torno al equipo de Team Solo Luz. Conseguían rascar una kill, Nule, que ahora de nuevo le ponía agresivo. Manos locas, perfecto, el montón de Hanna, ¿por qué lo aleja? Esto es un problema, Kuk, que llegaba por detrás. Espérate que llegue por detrás. ¡No! Con el así que con el stun se lleva la kill. Morrison, asesinato doble para el tirador de Comeback, Frank, que tiene que retroceder. Y esto sí, Rafa, esto que es Nashor, que se lleva ahora mismo Comeback. Team Solo Luz, que tenía la oportunidad de la vuelta a la pelea. Tenía la oportunidad del montón que condenaba prácticamente esa última teamfight. Y transforman en Nashor, llega Frank, va a intentar jugársela, pero no creo que pueda robarlo, no creo que vaya a poder hacerlo, llega la Q, no se molesta el Smite, no tiene ni que usarlo prácticamente ahí, Cucu, Nashor para Comeback, madre mía, se va a estar bonito Gus con Nar. Se va a estar arrepintiendo ese montón Hanna durante mucho tiempo, ese Phil, se va a estar arrepintiendo, es verdad que lo tiraba para salvar a su compañero, pero prefiero que muera Faka, que ese se salve. Sí. Sí, sí. Es que Morrison se ha salvado de esa pelea gracias a ese montón. Y es lo que ha permitido que les dé la vuelta a la pelea. Llegaba Gus y ya Gus decía, señores, lo hemos dicho al principio de la partida, teníamos ganas de espectáculo, teníamos ganas de reventar. Pues lo conseguían hacer, 14-7, le doblan en kills ahora mismo. De 7-1 en torres también, y en cuanto a dragones, 2-0. A ver si no pueden poner en realización el siguiente dragón, aunque en principio no deberían de hacerlo. No, dragón de océano, que va a ser el siguiente. ¿Otro dragón de océano? Sí. ¿Llevan dos? El primero ha sido infernal, el segundo océano, claro, y este es el otro. El segundo dragón de océano. Se lo pueden hacer, pero no sé si podría salir. Si se lo hace nada más reaparecer prácticamente. No, pero es que acaban de hacerse ahora. Hace la manga, la última de Lulu, aguanta el vacío. Espera, llegan otra vez. Ahora sí, el montón ha sido bueno. Justo para denegar a Gus, si Gus hubiera podido meter ahí el Nano, ¿sabes? No, pero el rebotema ha sido muy bueno ahora. Si Gus montón hubiera bueno. Alzado el Nar ahí otra vez, montón eso bueno, la partida. Montón bueno. Esta vez sí que ha sido bueno, esta vez ha salvado a su compañero. Mira, Draco. Draco está en otra partida. Es verdad que limpia muy bien Warbook, limpia muchísimo. Y te iba a decir, aguanta demasiado Kuku, que estaba contra tres personas y solamente con Lulu hacía que la partida se pusiera a su favor. Aguantaba lo suficiente para que llegara el resto de sus compañeros. Inhibidor que tienen abierto en medio. Deberían de presionar lo suficiente como para que o tirasen torreta de top o torreta de bot los chicos de Comeback. Efectivamente, sigue ahora mismo Comeback. La verdad que tiene la partida en su mano, no tiene que hacer ningún torreta fallo grave. Torre de bot que cae, inhibidor de mira abierto, 1-3-1, perfecto, implacable. Que está haciendo ahora mismo los chicos de Comeback. Llega Kaylin, llega Herve, intenta hacer la larga, espérate que llega Nulek. Nulek que patinaba, entraba derrapando con el salto. No se acaba nada, el inhibidor que va a llegar Morrison lo va a prácticamente ya destruir. Solo de autoataque, se lo lleva finalmente Morrison, primer inhibidor que cae, llega ahora mismo Nulek, se mete en medio, llega ahora mismo el rebotemos, pero cae la Shockwave, cae el daño por parte de Orianna y por parte de todo el equipo de pero Kumba. Pero sobrevive nada de vida, míralo ahí a la derecha, se infile, que no es ni justo. ¡Eso ha picado! ¡Eso ha picado, niño! ¡No lo he visto ni venir! ¡Llegaba el chancletazo de Grace! ¡No lo viste venir, niño! ¡Llegaba el chancletazo de Grace! La bolita asesina se lleva la kill encima de Hermes.
Tres inhibidores fuera. No, dos. Todavía no han tirado el de bot. Ahora van a él. Rafa, esto pinta GG para Kumba. No, quinta no, a 1-1. Esto, esto tiene que terminar ya. No pueden dejar que se prolongue. La de carry queda todavía 20 segunditos para que reviva. Podrían tirar a las torretas de Nexus. No, no, es que puede terminar partida, si es que mira los minions que tiene, es que esto es partida. Pero es que no sé por qué está Cucu, se sale Cucu, vaquea Cucu. Cucu que decide vaquear, Cucu dice, ¡madre mía, el daño de Oriana! Es que tienen que seguir, bueno, si ha reído Kaylin, vale, te va a costar un poco más, ya no, ahora ya sí te tienes que ir. Pero no entiendo por qué no han seguido ahí, por lo menos una torre podría haber rascado, creo yo. Y dos, y tres. No, no, dos no. Y cuatro, una de sobra. Cinco. Una de sobra, pero no sé. No, a ver, me parece bien, si no te ves 100% seguro, coge, mira, tío. Vamos para atrás, tenemos la partida en las manos. No, no, no vamos a jugar. Pero el bufo del varón todavía podía aprovecharlo un poquito más. Y más con el daño de Oriana. Y Oriana full vida y casi full maná, Pues a ver cómo lo van haciendo todo. La verdad que ahora mismo la partida que es... Bueno, tiene dragón de océano. Tiene dragón de océano ahí disponible. La verdad que se lo podrían hacer. Lo tienen relativamente fácil porque Twitch tiene un daño brutal. Oriana tiene un daño absolutamente absurdo. Así que a ver cómo lo hacen. Yo lo que sí que pienso es que el pobre de Draco no va a volver a ver Oriana. No debería de volver a ver Oriana, no, lo no, siento no. mucho. No, no. Draco te tira un poquito de piedra sobre tu tejado, pero no deberías volver a verla, lo siento. No, el daño que está teniendo es brutal, la Tifa hizo muy buena, se tira ahora sobre este Draco que estabas tú comentando. ¡Joder! Sí, sí, Instaflash, no se quiere meter en problemas. Es verdad que a lo mejor el flash no era necesario porque el resto del equipo de Team Solo no estaba suficientemente cerca, pero con un rebotemo sin demás no, sí que te podría jugar, haber no puesto. A esta altura de la partida no te la puedes jugar. No, sí, sí, tiene a esta altura de la partida. De hecho, ha sido tú el único jugador que ha dado un poquito de pie a Team Solo en que te han hecho la caza cerca del Nasio antes, entonces no quiere volver a jugársela como antes. Efectivamente, así que a ver cómo lo van haciendo. Empieza ya presión, mira la de minions que tienen ya en la base. La torre que va a caer, siempre tienen que denegar que avancen, siempre tienen que hacer mal. La torre, fíjate cómo baja, cómo baja, cómo baja. Una primera menos. Torre del Nexo fuera. Kumbak con la partida ya en la mano. Kumbak que golpea a la Chowey, que se llevaba el delete encima de esta Janna. Llega Morrison, cierra los ojitos a la rata, golpea el daño que hace brutal. Llega Zagle, pase de mi rebotemos que tira, pero no puede seguir hacer nada. Pasiva de Zagle, división celular, Rafa. Nada. El Nexo quiere trabajar, llega el Nexo fuera, Warbu. Quiere hacer la del Grip, que se mete. Y GG Well Player, Kumbak 1-1 en la clasificación. Team Solo Luz 1-1 en la clasificación. Aplauso también del respetable que se acaban de llevar el equipo de Kumbak, ¿eh? Efectivamente, ya vamos a hacer un pequeño paroncito. Madre mía, qué partida. No, 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 esperamos. Partida. Partidoso. Madre del amor hermoso. Vaya, Sefil, partida. No puede volver a ver Draco. Oriana. No. Apúntatelo en la libreta, Fueni, apúntatelo. No puede ver Draco. Oriana, no puede. Acaba de hacer un destrozo en esta partida. La verdad es que si acaba de yo pienso que precisamente le ha regalado la partida al equipo. O sea, la tinfa que ha conseguido ganar después de la pelea del dragón ha permitido que Kumbak diga: ahí vamos. Kumbak, muy buena Oriana. También decir, por parte del resto de jugadores, Guz me ha gustado muchísimo cómo ha jugado con Genar. Ha tenido buenas ultimates, ha tenido buenas entradas. A lo mejor lo que le pegaré un pequeño tironcito de oreja, en el sentido de, tendrías que haber estado un poquito más con el equipo. Ha habido varias situaciones en las que estaba, es verdad de que tu equipo se valía por sí mismo, pero eso ha sido en esta partida. Si te confías en que tu equipo valga por sí mismo, en otra situación en la que sí que merezca la pena que tú estés ahí, puede faltar y puede ser un problema. Por eso he pegado un pequeño tironcito de oreja de, estás atento al equipo y cuando sí, no, pero está... también yo pienso que lo ha hecho por eso mismo, ¿no? Porque ha visto que iban por delante. Por si acaso, Sefi. Tiene que solucionarlo, así que yo creo que ya mejor prevenir que curar. Ya sí que sí, hacemos un descansito. Tendremos después Team Solo Luz contra Storm Raiders. Otro partidón, Rafa. Si gana Storm Raiders. Si gana Storm Raiders, están dentro. 3-0. Están dentro. 3-0. Si bueno, gana no Storm Raiders, que... está. A no ser. Si Team Solo Luz. A no ser que Tilte ganara la 4. A no ser que Tilte ganara la 4. Muy cuatro. Complicado. Pero, puede ser, está pero ahí. Bueno, sí, pero si un equipo gana 3 partidos ahora mismo, a no ser que Tilte gane 4, entrarían dentro. Pero yo digo, Stone Riders, a mí me parece que ahora mismo precisamente están ya dentro. O sea, llevan 2-0. Si ganan esta, quedan 3-0. ¿Contra quién tiene ahora Stone Riders? Contra. Ay, lo he dicho antes conmigo. Contra Team Solo Luz, que es la que vamos a hacer nosotros. Irían 3-0 ya. Team Solo Luz no se lo va a poner fácil porque sabe que necesitan esta victoria como el comer sí. y si pierden encima ya estarían dejando todas sus posibilidades a Tilte, crío. Entonces dejar tus posibilidades para entrar a otro equipo no les conviene. Complico, no, de hecho tampoco, porque
Tilt Screw necesitaría ganarle también a este para Stone Rider. No, claro, tiene muy complicado y te digo, prácticamente, si Stone Rider consigue ganar este partido, gana. Prácticamente ganan. Gana. Ganan este grupo Foxtrot, así que lo que vamos a hacer ya es un descansito. 5 minutitos, más o menos 5 o 10 minutitos, sí, que no puedan venir mucho. Los jugadores, se organicen, hablen entre ellos, planteen la siguiente partida y volvemos con Stone Riders contra Team Solo Luz. Partido prácticamente definitivo para Stone Riders, para este grupo Foxtrot. Así que descansamos y ganamos energía porque lo que se nos viene es grande. Señores, ¿sabéis cuándo volvemos? Pues ya de ya.